de verdad lo merecen. Arranca la tercera competencia cuando decimos... ¡3, 2, 1, 7! Empieza a correr y 5 minutos de tiempo es el que tienes, Marian y Ara, para lograr acumular la mayor cantidad de campanadas. Así que 4 minutos 50 segundos es lo que tienen ellas. ¿Cómo se está viviendo esta competencia desde los búnker, Muñez? Bueno, en este caso el equipo amarillo, muy concentrado, no se animaron a tirar percepciones en cuanto a quién quieren que vaya nominado, y obviamente que de los más afectados es Santi, quien siente una responsabilidad en este inicio de semana. Y aprovechando, Muñez, que estás ahí en la zona de los búnkers, por favor te pido que te vayas al búnker rojo un ratito, porque los veo a ellos tranquilos. Están mirando en la tablet. Ahora la pregunta, Muñez, ¿quién están mirando en la tablet de Santo? Bueno, en este caso le pido ahora a Capitán Araceli que le muestre a Cintia, nuestra compañera. ¿Puedes dar la vuelta a Araceli un ratito? ¿Puedes dar la vuelta? Están viendo. Están analizando competencias del rojo en YouTube de Calle 7 Paraguay. Ah, mira. Para mejorar en este caso su despliegue el día de mañana y en los futuros días. Aprovechando que están libres hoy, por decir de alguna manera. Me encanta. O sea, que está muy bueno eso de verse. No es nada narcisista, no. El tema es que cuando vos te ves, podés justamente corregir tus movimientos. Yo, por ejemplo, en el gym, y vos sabes, Dani, vos también sos mi gym, bro. Sabemos bien nosotros los que somos atletas. El tema es así siempre. Vos tenés que filmarte, grabarte y ahí después mejorás el movimiento. Y así desarrollás la autocrítica también, que claro, es bueno. Claro, no es fácil. No es fácil entrenar así como entrenamos nosotros también. No. Los tíos también entrenan. Eso que pueden ser pocos. No, los gladiadores y los tíos. No. Así nomás te digo. Así nomás. Uno, uno. Sigue el marcador. 3 minutos. 21 segundos es lo que todavía tienen de tiempo Ara y Marian. Vamos a ver quién logra ahora dar una campanada más. Y es Marian la que suma una segunda campanada. Un poco rezagada va Ara. Complicado inicio de semana para el equipo amarillo. Un feriado que me imagino que no quería que se dé de esta manera, pero los resultados y la competencia llevó a esto. ¿A dónde? A una competencia, la última del día, donde dos gladiadoras del equipo amarillo de la marea están peleando para no perder la camiseta y no sumarse al bote negro. Te recuerdo que Marian fue la primera amenazada de la primera competencia, valga la redundancia, y Ara fue la segunda. Vamos a ver qué pasa. 2 minutos 40 segundos. Hasta el momento ambas están igualadas en cantidad de campanadas, pero llevan una diferencia en distancia. Claro, la distancia es la que ahora mismo está marcando ventaja para Marian. Todavía hay una muy buena cantidad de tiempo. Todavía ellas pueden tratar de sacar fuerza de donde sea para tratar de, por el lado de Marian, asegurar la ventaja, y por el lado de Ara tratar de buscar justamente un poco de ventaja. Hoy solamente una de ellas va a ser gladiadora nominada, la primera de las posibles 4 que se estarían enfrentando al bote negro esta semana. 2 minutos 4 segundos. Y me llama la atención también que desde la banca los compañeros se están apoyando en esta última competencia. Obviamente, y no es sorpresa de que Mauro esté apoyando en este caso a Ara. Y también Osmar está haciendo lo suyo, apoyando a Marian. Las parejitas. Las parejitas están haciendo trabajo también de logística y apoyo a estas dos gladiadoras que hoy están peleando para proteger sus camisetas. 1 minuto 38 segundos y ambas tienen 3 campanadas acumuladas. Y al parecer ahora, Dani, están parejas. Ahora mismo ellas están compitiendo al mismo ritmo. Están dando prácticamente las mismas vueltas. Y esto en este último minuto, casi minuto y medio, podría llegar a definir o podría darse un cambio de ventaja en este caso. Porque es justamente Ara la que ahora está teniendo un poquitito de ventaja. Dijo el Muñoz recién que ninguno de los compañeros del equipo amarillo se animó a dar nombres, a hablar de posibles resultados. Pero yo sé que la fanaticada sí, en @calle7pyega. Muñe, la fanaticada sí se jugó por alguna de ellas. Por supuesto, y en este caso la favorita es Ara. Ahí va en este caso apoyando la fanaticada a Ara, pidiéndole también a Marian que meta más velocidad. ¡Qué bárbaro, Marian! Dice Karen. Vamos, Ara, que ganás. Ya la pasó, dice Yuli. Claro, ya la pasó y va a sumar una nueva campanada. Últimos segundos y la nominación es solo para una. Ritmo, poder llegar a mantener el ritmo. El entrenamiento alternativo a las competencias que tienen los gladiadores es sumamente importante para momentos como estos, en los que el cardio, todo el ejercicio aeróbico justamente te rinde los frutos. Este es el momento en el cual, Dani, ya definimos a la siguiente gladiadora nominada. Atención, Mariam, atención, Ara, porque esto termina cuando entramos a la cuenta regresiva y decimos...
porque ahora sí le tenemos que pedir que se cambie el top, porque vamos a tener que darle el top de nominada. Ara, por favor, lo lograste. Y eso que arrancaste con desventaja, lograste dar vuelta a la situación. Siempre es mantener la respiración, la mente en Dios y confianza en uno mismo. Así que vengo preparada. Al que me desafíe, siempre voy a aceptar. Con mucha humildad en la frente en alto, siempre voy a competir. Y con el increíble apoyo que le estuvo dando también su marido ahí en todo momento, en los 5 minutos de competencia. Ara, podés volver al búnker amarillo y ahora le tenemos que pedir a Marian que se coloque ese top de nominada. Esta va a ser una semana de máxima concentración y entrenamiento para vos. Marian, vas a tener que entrenar muchísimo para poder salir de este bote. Mañana volvemos con más, Dani. No se pierdan otra edición imperdible de esto que es Calle.